José Mauricio Sandoval Paniagua acostumbraba a viajar en su vehículo hasta Santa Rosa de Lima para ejercer su trabajo de médico ortopeda sin imaginarse que esta mañana perdería la vida en un accidente de tránsito. El percance vial se registró en el kilómetro 162 a la altura del municipio de Jocoro sobre la carretera Ruta Militar, donde los involucrados fueron dos vehículos. Al cierre de esta nota se desconocían las causas del accidente. A ver cómo habría ocurrido. Fíjese que todavía no se sabe porque los lesionados de los demás vehículos no se encuentran en el lugar. El accidente de tránsito también dejó personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona. ¿Cuántos lesionados? Entiendo que está otro más lesionado, pero no es nada grave. ¿Y él iba en la camioneta o en el carro? El fallecido iba en el vehículo sedán. ¿Y el lesionado? En el otro vehículo, en el blanco. ¿Se ha manejado alguna versión de cómo pudo haber sucedido los hechos? Fíjese que hasta el momento no, porque no se ha logrado entrevistar a los vecinos del lugar. Según se conoció, la víctima era originaria de Santiago de María Usulután. Mientras tanto, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a manejar con precaución para evitar accidentes como estos, que dejan luto y dolor en las familias salvadoreñas. Con imágenes de Luis González, Benet Castillo, Noticiero Telemás.